sí, buenos días, tengan todos ustedes. le damos eh, muchas gracias a dios por poder estar con ustedes el día de hoy. y el día de hoy vamos a tratar un tema que dejamos pendiente en ocasiones anterior, en la ocasión anterior, eh, si, si ustedes recuerdan, eh, hablamos del problema de la, de la pornografía. sí, eh, pero debíamos haber hablado de un problema que vive el varón. hemos estado tocando estos cinco problemas básicos del corazón, no únicamente del hombre, sino también de las mujeres. ¿sí? Pero el día de hoy vamos a tratar este segundo tema que se llama el apego excesivo a la madre. Esto, obviamente, en el caso de los varones, genera problemas eh, bastante serios. ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir, por favor, una disculpa. a Ustedes saben, aquí abajo tengo una computadora, que es mi acordeón con el que yo estoy trabajando. Este, para los que somos de aquí de México, acordeón significa una, una guía con la que nosotros estamos trabajando regularmente. Eh, hace tiempo, los muchachos, los estudiantes, eh, decían: Vamos a hacer un acordeón para el examen, y hacían una listita de las cosas que posiblemente venían en los exámenes para copiarse. Entonces, aquí realmente yo me estoy copiando, tengo abajo un outline que estoy siguiendo de los temas que estamos tratando. Pero creo que esto no es grave, sí. El problema, el problema que vamos a tratar, necesitamos tocar algunos puntos muy muy específicos y creo que sí requerimos eh, de tener esto a la mano. Este, les recordamos que eh, te mi teléfono es el 811-243-6434 para cualquier duda que tengan o si eventualmente quieren que les comparte el material de manera Escrita, pues escríbanme, les puedo mandar por correo, les puedo mandar por WhatsApp algún eh, archivo para que puedan tener ustedes también forma de seguir el material del que estamos hablando. Que nos hemos dado cuenta que es eh, un material muy interesante y es un material bueno para trabajar con ustedes, con sus iglesias o en sus grupos de, de estudio o en tu centro de trabajo o en donde sea que tú estés que digas, oye, yo quiero saber más de estos temas, sí. Recordando, hemos trabajado ya con el eh, un problema de el padre ausente eh, o padre intermitente, Les, un recapitulando un poquito, hablábamos de que el problema del padre ausente es cuando papá no está en casa por alguna situación, ya sea fallecimiento, divorcio, abandono, lo que sea, y, o también cuando este, papá sí está en casa pero es totalmente pasivo y no se involucra con las uh, cosas de la casa, con los hijos, con, etcétera. Entonces, eh, cuando tenemos este tipo de problemas, obviamente tenemos las consecuencias que hablamos anteriormente. ¿Se acuerdan? Hablamos de que podemos criar hijos que sientan mucho coraje o rabia en contra del papá o en contra de las cosas. Y que tengan después algunos comportamientos extremos. También hablábamos de las personas que se introducen en las drogas, eh, etcétera. Entonces, eh, si ustedes quieren saber más de esto, con todo gusto, les repito, mi número de teléfono es el 811-243-6434. Estamos para servirles eh, de una manera gratuita, no les vamos a cobrar un centavo. Así que anímense, quien tenga alguna duda, pregunta, con todo gusto lo podemos atender. ¿sí? Muy bien, entonces volviendo al tema del apego excesivo a la madre. Eh, eh, vamos a, a comenzar hablando. Dice que una definición de una relación no saludable con la madre hace que un hijo sea amenazado por la influencia de las mujeres más adelante en la vida o sobre identificarse con las mujeres a llegar a ser sumiso ante su influencia. Fíjense cómo esto genera dos problemas muy polares. O, o el hijo se vuelve sumiso totalmente ante las mujeres, se vuelve una persona que se siente muy cómoda trabajando bajo la tutela de las mujeres que van a ser personas que si ustedes eh, analizan eh, se van a dar cuenta que son personas que, que tienen la tendencia a ponerse a buscarse jefes que sean mujeres sí a trabajar con puras mujeres ahora esto no quiere decir que sean homosexuales no son homosexuales ¿sí? lo llamamos en el ministerio que, que yo manejo lo llamamos hombre feminizado, pero hombre feminizado puede ser un hombre tan fuerte como Sylvester Stallone, ¿verdad? Que tiene la, el prototipo del macho americano, ya que dicen que acá el macho mexicano, el bueno, macho americano es este eh, Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, este y son son personas así que son muy fortachones, pueden ser así totalmente fortachones, pero estar totalmente sometidos a sus mujeres, ¿no? Incluso por ahí andan algunos chistes que dicen que el, el, el rey mandó unos emisarios a, a las diferentes partes del reino y, y andaban buscando, tocando casa por casa, este, preguntándoles que tenían un, eh, una pregunta para ellos y si la contestaban apropiadamente, entonces les iban a dar un regalo de parte del rey. Entonces llegan a una casa y tocan y sale un hombre y, y le dicen, oye, este... Venimos preguntando de parte del rey que te vamos a hacer un regalo si tú eres el que manda en la casa. Y entonces el hombre dice, "No, no, yo, yo no, es mi mujer la que manda aquí." No, y se van a otra. Se van a otra casa y tocan la puerta y sale un hombre, le preguntan lo mismo y dice, "No, no, aquí es aquí es mi mujer la que manda." Y luego llegan a otra casa y ya sale un hombre y, y, y dice, "Este, no, yo, yo mando aquí." Ah, bueno, pues el regalo del parte, de parte del rey es un caballo. O puede ser un caballo negro o un caballo blanco. Y, y resulta que el hombre dice, no, pues dame el caballo negro. Y le dejan el caballo negro. Y se regresan al, al castillo a, a reportarle al rey que encontraron a un hombre que él mandaba en su casa. Y, y entonces viene este hombre en el caballo corriendo. Y los alcanza. Ay, ay, espérate, espérate. ¿Qué pasó? Dicen, no, pues es que el caballo no le gustó a mi esposa, me lo puedes cambiar por el otro. <laughs> Entonces, nos damos cuenta con este tipo de chistes, ¿verdad? De que. de que hablan mucho de cosas ciertas, sí, de que dentro de la casa la mujer toma muchas decisiones. Y si nos regresamos a lo que pasaba en Génesis, ustedes recuerdan cuando empezamos a hablar de estos temas, uh, la Biblia menciona que estaba. Eva en el huerto del Edén y entonces llegó Satanás y le dice, "Con que no puedes comer de todo fruto de todo árbol." Y ella dice, "No podemos comer de todo." Y excepto del fruto del árbol del bien y del mal. Y él le dice, "Dios sabe que el día que comas del fruto del árbol del bien y del mal, serás igual a Dios, conociendo el bien y el mal." Y fíjense, esta es la pregunta que se les hace el día de hoy a las mujeres, la igualdad. Ahora, en todos los lugares que nosotros nos paremos en el planeta, no nada más en México, en todo el planeta, el problema, el tema es la autoridad de las mujeres, la igualdad de las mujeres. Las mujeres han luchado mucho por su igualdad. Y esto no es malo, esto es bueno. La mujer ha sido eh, sometida, eh, fíjense, otra de las... O alguna de las maldiciones, repasando un poquito las maldiciones que se dan en el huerto del Edén. Eh, si ustedes se fijan, Dios llega y pregunta: Adán, ¿en dónde estás? Y entonces él, él responde: Uy, Dios, pues es que te escuché venir, tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. La Biblia dice que salió con una hojita de parra, ¿verdad? Para los que no saben, las parras son las higueras, unas hojas de higuera. Andaba ahí, él vestido con sus, con sus hojitas de, de higuera, con plantas. Y entonces Dios le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y entonces Él responde, ah, es que la mujer que tú me diste. O sea que, ¿es culpa de ella o es culpa tuya, Dios? Ese es el aspecto inherente al hombre, la pasividad. El hombre no quiere aceptar su responsabilidad. Siempre se la echa a alguien más. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros como hombres es cierto, así somos. Se me descompuso el carro. Ah, es que se lo presté a mi esposa y lo corrió sin aceite y por eso ahora está mal. Este, oh, no, es que si, si hubiera pasado esto, yo habría salido mejor en el examen. Entonces el hombre siempre tiene una excusa para decir que lo pudiéramos haber hecho bien, pero alguien más arruinó nuestro plan maravilloso. En el caso de las mujeres, las mujeres no son así, pero las mujeres son muy rápidas para tomar decisiones. Ustedes ven aquí a esta Eva que está en el huerto del Edén tomando decisiones muy rápido mientras Adán está ahí con ella. Él está ahí, la Biblia no dice que Adán esté en otro lado, la Biblia dice que Adán estaba ahí con ella. Él estaba viendo todo lo que estaba pasando y estaba dejando que su esposa tomara decisiones. Entonces, ¿cuál es el problema de Adán? El problema de Adán, de Adán ahí es la pasividad. Él es una persona que parece un cerro a la izquierda, ¿no? Ahí está Eva negociando con Satanás y a él no le importa en lo absoluto. Él nada más está viendo. O quizá está esperando a ver si es cierto lo que Dios le dijo de que el día que comiera de ese fruto de cierto moriría. Bien, cualquiera que sea la situación, es una actitud, pues digamos, mezquina de parte de Adán. Porque está esperando ver qué pasa, o porque no está participando en lo que está sucediendo. Y las instrucciones le fueron dadas a él personalmente de parte de Dios. Bien, esto tiene una relación muy directa con nosotros el día de hoy. Y tú me puedes decir, hermano Jorge, ay, o sea, no, no vengas, eres un eh, hablador. Pues sí, tiene relaciones muy directas el día de hoy. Nos damos cuenta que eso marca la interacción del hombre y la mujer por el resto de su historia. Si nosotros vemos más adelante, cuando Dios cuestiona a Adán, Él dice esto, es que a la mujer que tú me diste, y, y entonces le dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás de ella con el sudor de tu frente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una maldición. Es una, la primera maldición que Dios profiere. En, el, en la Biblia es en contra del hombre y es que la tierra se le habría de hacer árida que la tierra se le había de hacer difícil de trabajar ¿qué quiere decir? Adán dejaste de hacer tu trabajo tu trabajo era guardar el huerto pues como no lo hiciste ahora tu trabajo va a ser difícil ¿sí? y después viene con la mujer y le dice a ti aumentaré los dolores en tus preñeces ¿sí? y eh, tu deseo será para tu marido y él te dominará. ¿Qué quiere decir esto? Ah, querías igualdad, pues la acabas de perder. Por eso la mujer tiene que luchar mucho por la igualdad. Ahora, no estoy condenando ahora. El día de hoy, la Biblia dice que cuando Jesús muere en la cruz, entonces Él redime al hombre, Él redime a la humanidad. Al decir el hombre se refiere al hombre y a la mujer. Ahora traemos esto con la ideología de género, platicando hace rato con Walter, este, hablábamos de esa situación, ¿verdad? De que ahora está muy fuerte la situación de la ideología de género y ahora nos obligan a decir esto de que mexicanos y mexicanas y niños y niñas o, o viceversa, este, niñas y niños, porque ahora ponen por delante a la mujer. Pero en realidad nos damos cuenta que es esa necesidad que nosotros tenemos de compensar una situación que ha sido muy difícil y no lo negamos, la situación para las mujeres desde esa época en el Huerto del edén ha sido muy difícil, porque esa maldición que ustedes ven ahí es tan fuerte que dice, tu deseo será para tu marido y él te dominará, o sea, el machismo te viene a caer, así ya te cayó el chagüistle, como dicen acá la raza, o sea, ya te cargó el payaso, dicen otros, ¿no? O sea, viene una maldición seria. Y viene una maldición seria a consecuencia del pecado. Unos dicen: No, es que el pecador fue Adán porque, porque no, no puso atención. No, otros, fue por culpa de Eva. Incluso el apóstol Pablo dice que no le permite a la mujer ser sobre el varón porque ella fue la que fue engañada. La verdad de las cosas es esta: la verdad es que la maldición cayó sobre los dos, sobre hombres y mujeres. Ambos, hombres y mujeres, necesitábamos ser redimidos por Cristo. Por eso Él vino a pagar por nuestros pecados. Sí. Así que estar buscando el culpable, que si fue Adán, que si fue Eva y que si... ya al momento, al día de hoy viene a ser eso irrelevante. Lo que es relevante es que Jesús pagó en la cruz por tus pecados y esa maldición se rompe para las personas que nos acercamos a él. Esa es la buena noticia. Esa maldición ya no la tienes que sufrir, hermano. Ya no la tienes que sufrir, hermana. Ya quedó atrás sí, delante de Dios la Biblia dice ya no hay ni judío ni griego, ¿sí? Ni, ni gentil dice algunas otras otras versiones, este dice ya no hay ni varón ni hembra, o sea, todos somos hechos iguales delante de Dios, todos valemos igual delante de Dios. Y entonces esta diferencia que existe de valor entre hombres y mujeres, de que el hombre a veces y todavía en algunas culturas nos damos cuenta que el hombre siente que él vale más o cree que él vale más e incluso las mujeres lo respaldan, pues es, una, eh, es un concepto equivocado, inapropiado y antibíblico el día de hoy, porque la Biblia dice que Jesús vino a restaurar lo que el primer Adán había destruido, había, había echado a perder o como lo queramos llamar. ¿sí? Entonces, nos damos cuenta dentro de estas relaciones, dentro del hogar, que ese síndrome, pudiéramos decirlo, de Eva, de querer seguir tomando decisiones, pues sigue ahí. ¿sí? Hace hace un par de semanas estaba un amigo alemán al que le mando un saludo, si es que está viendo este programa, Hans Klaus, y él decía, eh, todos los que vivimos en América Latina hemos sufrido en alguna ocasión de que el vecino tenga un perro que ladra toda la noche, y yo puedo perdonar a ese perro por ladrar toda la noche, pero al siguiente día ese perro va a seguir siendo perro y va a volver a ladrar. ¿Sí? Aunque yo lo haya perdonado. Así que el hecho de que tú otorgues un perdón no cambia la naturaleza de ese ser. Y, y en el caso nuestro, no quiero decir que Dios no cambie nuestra naturaleza. Él cambia muchas cosas en nosotros. En algunas ocasiones es algo muy dramático y pasa eh, muy fuerte, pasa en un milagro en una ocasión. Pero muchos de los demás, como yo, pues seguimos siendo pecadores y seguimos cometiendo errores y seguimos sufriendo verdad y a pesar de que jesús ya me perdonó pues yo sigo cometiendo pecados no quiero hacerlo pero lo estoy haciendo y eso comentaba el hermano y es cierto es no era una invitación para pecar o para los que no son muy religiosos no era una invitación para seguir cometiendo errores equivocaciones sí uh, entonces eh, tenemos que tener esto muy en cuenta, que nuestra naturaleza está en un proceso de cambio y entonces por eso tenemos que en casa todavía nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, siguen queriendo tomar decisiones apresuradamente. Entonces, ellas no tienen problema para tomar decisiones, son muy listas, son más listas que nosotros, ¿verdad? A veces eh, yo como maestro tengo la la pregunta para mis alumnas de que están por un lado con un algo maquillándose y por otro lado en la clase y les digo, oye, pon atención no estás poniendo atención a la clase y luego me dicen, sí profe sí estoy poniendo atención, no, te estás maquillando, no es cierto, me dicen, claro que estoy poniendo atención y me repiten todo lo que les dije, le digo, no tienes memoria para repetir todo pero no pusiste realmente atención pero la verdad es que nos damos cuenta incluso algunos neurólogos dicen que la mujer tiene esa capacidad de utilizar ambos hemisferios cerebrales al mismo tiempo y nosotros no. Todos sabemos que el cerebro, un hemisferio cumple unas funciones, el otro hemisferio cumple otras funciones. Algunos cuestionan esas teorías, pero lo que hemos visto con personas, incluso los que padecen, por ejemplo, epilepsia, eh, parte de la cirugía cuando se les hace para que dejen de tener epilepsia, es cortar un poquito las fibras que van de un lado al otro en el puente del cerebro y eso les controla o les contiene las crisis convulsivas entonces si está ahí bueno en cierta manera comprobado que cada hemisferio cumple una función diferente sí aunque haya gente que lo quiera negar pero bueno no voy a entrar en profundidad en cuestiones de neurología porque primero ni siquiera soy neurólogo y segundo si alguien que me está viendo ahora es este neurocirujano neurólogo va a decir oye necesitas tener más conocimiento al respecto. Pero en realidad esto pasa de, 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 de estas maneras. ¿no? Si hay algún amigo ahí, tengo algún par de amigos de neurocirujanos, pues repórtense por ahí. Este. Muy bien, continuando con esto entonces, veíamos que el hijo que tiene este problema del de, de apego excesivo a la madre va a tener dos reacciones. ¿sí? Una, cuando crees que va, va a rechazar este... Eh, este, está sobre autoridad de mamá, va a estar molesto, ¿verdad? Entonces, es el típico chico que está todo el tiempo tratando de fastidiar la autoridad que tenga alguna mujer cerca de él, ¿sí? Eh, hijos, eh, otros hijos excesivamente pasivos. Me voy a volver aquí a mi outline que tengo, ¿sí? Eh, tendríamos entonces hijos excesivamente pasivos con las mujeres o hombres débiles, que viven fantasías fíjense este este es un punto bien interesante que viven fantasías con mujeres y tienen la tendencia más uh, fuerte a volverse adictos a la pornografía se acuerdan Lo hablábamos la semana pasada de eso este esta tendencia fuerte de volverse adictos a la pornografía como consecuencia de fantasías o bueno ya no quisiera entrar en detalles de otros temas como eh, cuestiones de psicología, etcétera, sí. Lo llamamos hombre feminizado y regularmente son esposos pasivos. Miren, ustedes vean alrededor de las personas con las que ustedes se relacionan y se van a dar cuenta que siempre existe un hombre que es el que le dice todo que sea sí su esposa y que parece así como que su cachorrito, hasta este, y la esposa le dice, eh, viejo. Eh, eso está mal, este hazlo de esta manera y sí 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 viejita ya va corriendo y lo hace ¿sí? y entonces se somete totalmente a la autoridad de su esposa sin cuestionarlo y ese muy probablemente era un hijo que era así con su mamá y luego el conflicto viene más adelante cuando la autoridad de la esposa y la autoridad de la mamá lo hacen sándwich perdón, <laughs> lo hacen sándwich, es que ya nos cambiaron aquí esto y, y realmente está muy bien porque no lo tengo que tener en la mano, ya puedo mover un poquito más las manos. Bueno, volviendo al tema, entonces lo hacen sándwich entre la mamá y la esposa y, y el pobre hombre ahí está este, tratando de satisfacer las necesidades de ambas, pero nunca dice nada, ¿sí? Y la otra era la que les decía hace, hace rato, que es hijos excesiva, excesivamente dominantes con las mujeres, los que tienen una masculinidad conquistadora y en casos extremos, fíjense bien: en casos extremos son varones que van a presentar violencia, abuso, aventuras que salen con muchas mujeres y en algunos casos hasta violación. ¿sí? Personas que se pueden volver agresores sexuales con tal de destruir esa imagen dominante que su mamá tuvo sobre ellos. ¿sí? Ahora, diríamos, ¿por qué es importante hablar de esto? Pues porque el día de hoy nos damos cuenta que el divorcio está a todo lo que da. Y muchos de los hombres que se divorcian, yo sigo casado, <laughs> lo tengo que aclarar, este, muchos de los hombres que se divorcian, y lo digo hoy con todo respeto, ¿verdad? dicen, me divorcié de mi esposa, pero no me divorcié de mis hijos. Pues sí, pero luego te das cuenta que la esposa usa a los hijos como un arma y no los dejan ver a su papá. Y entonces pasan semanas que no conviven con el papá. Y eso que hablábamos en el tema anterior, de, de decir que el hombre tiene que ser un modelo para sus hijos, ya no se puede dar. Ya no puede modelar su masculinidad para sus hijos. O para sus hijas, ¿verdad? Que aprendan a relacionarse efectivamente con un hombre. Y esto va a ser crucial para cuando ellos crezcan. Una chica, todos sabemos, una chica que no se logra relacionar efectivamente con un hombre, en este caso con papá, va a estar repitiendo ese error cuando crezca. Va a estar teniendo dificultades para relacionarse con hombres. Ahora, no sé si en algún momento en los programas pasados dijimos algo, pero creo que vale la pena mencionarlo ahora si es de nuevo, que es todos somos víctimas de nuestro pasado, pero no somos esclavos de nuestro pasado, ¿sí? Tú tienes esa capacidad de cambiar el futuro de tu vida si tú lo deseas. Si tú quieres dejar de pecar, puedes hacerlo, ¿sí? Si tú quieres resistir la tentación, puedes hacerlo, porque estás tomando decisiones todos los días. Miren, yo he tenido un problema con algunas de las personas que están a mi alrededor, porque a veces dicen, no, es que eres bien duro para juzgar. ¿Y por qué? Pues es que estábamos hablando de X o Y persona que le gusta beber y dicen, eh, no, pues es que está pasando por muchos problemas. Yo les digo, pero es su decisión. Y a veces la gente se me enoja y me dicen, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué dices eso de una forma tan dura y tan seca? Pues porque es la verdad. Todos estamos tomando decisiones todos los días. Yo estoy aquí por mi propia decisión ahora en la mañana. Decidí levantarme, decidí venir para acá para el programa y hacer este programa. Pude haber decidido no hacerlo y a lo mejor me hubiera metido en problemas, ¿verdad?, con la producción y me hubieran dicho, oye, espérame. Por qué no veniste? Me dejaste colgado con el programa. Tenemos un compromiso. Bueno, así es dentro de casa. Si yo decido volverme un borracho, pues yo decidí. O sea, finalmente es mi decisión. Y, y esto es bueno en el sentido de, 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 de esto. Es bueno en el sentido de que yo digo, yo puedo dejar de hacerlo cuando yo quiera. Sí. Suena muy arrogante. Sí, es cierto. Suena muy arrogante. Hay algunas personas como yo, por ejemplo, cuando yo me hice cristiano, yo me fumaba dos cajetillas y media diarias y decía, "No lo puedo dejar." ¿Sí? Y podríamos analizar muchas de las cosas que hablamos de las adicciones la semana pasada con respecto a producción de dopamina, serotonina, etcétera, que no es fácil abandonar un hábito, abandonar una adicción. Na, no, yo no he dicho nunca que haya sido que eso sea fácil. Pero lo que sí es que yo tomé la decisión en un momento de meterme en eso, y luego no podía salir. En mi caso, me sacó el Señor. Cuando llegó el Señor a mi vida, yo le dije, Señor, yo no puedo. Ayúdame, por favor. Pero tomé una decisión, tomé la decisión de seguir a Cristo y tomé la decisión de decir, aquí está el cigarro, ya no lo voy a volver a tocar. Y Dios hizo la obra en mi vida. Yo creo que una persona toma decisiones todos los días. Yo creo que al decir yo voy a estar tomando alcohol, yo estoy tomando la decisión. Aunque la gente de Alcohólicos Anónimos me venga y me diga, oye, fíjate que eso que estás diciendo, pues es difícil porque es una enfermedad, pero al final te das cuenta que en los grupos de Alcohólicos Anónimos no te admiten a nadie que no venga. Diciendo, yo admito que soy un enfermo alcohólico, yo admito que necesito ayuda y yo admito que tengo que dejar de beber. ¿sí? Si la persona no lo puede admitir, no lo aceptan. Porque la persona no puede resolver el problema, porque él cree que el problema le pertenece a otra persona, pero ese problema le pertenece a él. Entonces, todos los días tomamos decisiones. El hablar de que se produzcan hijos feminizados, es decir, que se sometan a la autoridad de las mujeres, o hijos que sean uh, excesiva, excesivamente dominantes, que se vuelvan eh, don Juanes, o que se vuelvan eh, personas que hacen cosas extremas, o que se vuelvan extremadamente violentos o abusivos, o que se vuelvan incluso violadores, son decisiones que las personas toman. No podemos decir... Ah, es, que, es que no, es que vino el diablo y me sedujo y le entré. No, 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 eso no funciona así. ¿Sí? Ahorita estábamos hablando de, de cómo funcionó con Eva y Eva tomó decisiones y la decisión fue sí, voy a comer del fruto del árbol del bien y del mal porque anhelo más la igualdad que la obediencia. Y como ella quiso preponderar la igualdad, ella quiso... Ir, idolatrar la igualdad que ya tenía, la perdió. ¿Sí? Entonces, no nos dejemos engañar. De esa manera funcionan estas cosas, de esa, de esa manera funciona uh, Satanás. Así cautiva a las personas, pero el que termina cometiendo los pecados, el que termina cometiendo, eh, tomando las decisiones, es uno. Así que tenemos que tener esto muy en consideración. Todos tenemos un pasado, pero no somos esclavos de Él. Tú puedes cambiar. ¿sí? Acércate a, a las personas apropiadas. Principalmente hay una persona a la que te tienes que acercar y esa persona se llama Jesucristo. Y Él te puede ayudar. Si tú has estado batallando porque has sido pasivo, porque has sido débil, porque te gana tu temperamento alemán, te gana tu temperamento español, mexicano, lo que sea lo que sea, te puedes acercar a Jesús y estoy seguro que Dios no te va a negar la ayuda. ¿Sí? Muy bien. Uh, independencia fiera. ¿Sí? La independencia fiera es cuando un hijo que es eh, excesivamente dominante con las mujeres se siente vulnerable y entonces por eso pelea por esa independencia, porque no quiere ser sometido por su mamá o por su esposa. ¿Sí? Se vuelve un esposo muy demandante. Todos hemos visto estos esposos que llegan, se sientan a la mesa y empiezan a tronar los dedos, y la esposa, y las hijas, y los hijos, y todo el mundo le empieza a acercar todo. Este es un modelo que se vio más en las décadas anteriores, porque ya las personas actualmente, las mujeres, como que explotaron. Y, y con razón, ¿verdad? O sea, este era un modelo inapropiado dentro de casa, donde el hombre se sentía el rey, llegaba y. Y truena dedos, patea puertas, ¿verdad? Y los hijos y la esposa tienen que proveerle todo lo que él necesita. Yo recuerdo incluso todavía algún par de amigos míos, en, en mis veintes, eh, que ellos a su novia le tronaban los dedos y la novia ahí trayendo las tortillas y trayendo todo. Y bueno, yo un poquito abusivo, ¿verdad? Como cristiano, le, le dije una vez a este amigo... Oye, a ti como cristiano te gusta hacer actos de servicio, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y me dice, sí. Y tomé un par de tortillas y le dije, ¿me las puedes ir a calentar tú? Por favor, te lo estoy pidiendo a ti. <laughs> Brincó la novia y agarró las tortillas y dijo, No, ¿cómo crees? Él no lo puede hacer, yo lo voy a hacer. Le dije, No, no te lo pedí a ti, se lo pedí a él. <laughs> y ella no pudo resistir la tentación y dijo, No, las voy a calentar yo. Y entonces él le hace. Mira, es ella la que se comporta así. Pero en realidad estaban jugando un rol, ¿verdad? Ambos. Por eso estaban juntos. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente punto. En Lucas 2, 43 al 50, aquí voy a leer el texto de bíblico, dice, y acabados los días, volviéndose ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre, y pensando que estaba en compañía. Eh, que estaba en la, en, la en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores oyéndolos y preguntándoles y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron y le dijeron a su madre. Eh, y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con dolor. Entonces él les dijo ¿Y qué hay? ¿Por qué me buscabais? No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar. Mas ellos no entendían, no entendieron sus palabras que Jesús les habló. Miren, este es un este es un pasaje bíblico muy interesante. Porque cuando nosotros hablamos de nuestra relación con nuestra madre, hablamos de que mamá me dijo que hiciera y etcétera, pero aquí estamos viendo cuando Jesús es llevado en una etapa en la que ya puede estar en el templo, estamos hablando de un Jesús mayor de 13 años, porque de acuerdo a la costumbre judía tenía que haber pasado por su bar mitzvah para poder estar en la sinagoga, o sea que estamos hablando de un adolescente joven, ¿sí? En una época en la que los hombres y las mujeres posiblemente se casaban entre los 15, 16, 17 años, sí, este, no tenía necesidad de ir a la universidad como en nuestra época, ¿verdad? que primero estudias y luego haces el, la maestría, luego el doctorado y luego el postdoctorado y después ya estás listo para casarte. Y cuando las mujeres están listas para casarse después de todo ese proceso les dicen: ya eres muy vieja para tener hijos. Entonces nos damos cuenta que en nuestra sociedad actual la gente se casa muy tarde. Bueno, en esa época Jesús estaba en el templo y estaba hablando con, con los doctores de la ley y hace una ruptura con mamá. Le dice, ¿por qué me buscas? No sabes que me es necesario estar en los negocios de mis padres. Entonces este joven Jesús empieza a marcar una línea y empieza a cortar una relación que pudiese ser insana con su mamá. Imagínense que Jesús hubiera dicho: ay mamá, perdóname mamá. Sí, bueno, este, eh, señores eh, fariseos o quien sea que esté aquí conmigo platicando, eh, nos vemos. Me tengo que ir porque ya me vino a buscar mi mamá y me tengo que ir con ella. No hizo eso. Él empezó a aprender desde una edad temprana cuál era su responsabilidad. Y fíjense, esta es una situación muy interesante en nuestros días, porque no entendemos bien a veces ese concepto de responsabilidad. Lamentablemente ahora hablamos de los derechos de los niños. No es que los niños tienen derecho a ser alimentados, tienen derecho a, a la escuela, tienen derecho a ser amados, tienen derecho a esto y aquello. Pero con frecuencia nos topamos que se vuelven tiranos y ellos no quieren hacer después nada en la casa, no quieren tener ninguna responsabilidad. Y nos damos cuenta que hay varones que se pasan por lo menos la primera cuarta parte de su vida, si es que vivieran 100 años, dependiendo de mamá y de papá. Y entonces tenemos muchachos que tienen 20, 22, 23 o 25 años y todavía dependen económicamente y en todo de su mamá y de su papá. Esto no pasaba en esas épocas. Jesús a los 13 años empezó a marcar esa ruptura. Ahora, dentro de nuestra sociedad nosotros vemos que hay ceremonias en las que eh, hombres y mujeres son uh, o más bien en este caso las mujeres perdón hombres no que son uh, presentadas socialmente como mujeres que es la fiesta de los 15 años que uh, las, todas las niñas anhelan ese momento verdad quieren tener su fiesta de 15 años porque van a hacer un van a tener un vestido muy bonito y etcétera bueno en realidad esta ceremonia era para presentarlas como mujeres ante la sociedad. Y esa, esa ceremonia para muchas mujeres marcaba eh, que dejaban de ser niñas de casa para ser mujeres. Mujeres que podían eventualmente casarse. Ahora no queremos que una niña de 15 años se case. ¿sí? Queremos retardar un poquito eso. Y tenemos nuestras razones de mucho peso para hacerlo. Pero hay una ceremonia en la que ella se le está diciendo que está cambiando de etapa en la vida. La pregunta es para los hombres. Como el apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fui grande dejé lo que era de niño. Y la pregunta para el apóstol Pablo es, Pablo, ¿quién te dijo cuándo dejaste de ser niño? Porque en nuestra sociedad parece que eso no lo sabemos. Parece que que como que en algunos momentos el hijo de 14, 15 años es niño, pero luego para otras cosas no es niño, y, y los padres de familia, en especial las madres, no quieren soltar al niño, lo quieren seguir tratando como bebé eternamente, y entonces no lo dejan tomar estos pasos de responsabilidad. Si nosotros vemos aquí en Lucas 2.43 al 50, Jesús está asumiendo su responsabilidad como hombre ya no como niño. Y él le dice, que no sabes que me, es necesario estar en los negocios de mi padre? ¿Sí? A lo mejor un poquito fuera de contexto, yo lo sé, los que les gusta la hermenéutica bíblica me van a decir, Jorge, está sacando este texto de contexto. Pero nos damos cuenta que muchos hijos, que sus padres tienen negocios, no le quieren entrar. Cuando están chavos no le quieren entrar, dicen, no, pues ese es el negocio de mi papá, papá, es tu, es tu bronca, tu, tu labor es mantenerme. Y, y prolongamos y, y los dos chicos en este caso prolongan esta necesidad de estar bajo la tutela de papá y mamá y no quieren salir de las alas de debajo de las alas de papá y mamá y no toman responsabilidades entonces es muy ampliamente sabido que vemos por ejemplo el típico chico de 16 17 años que deja embarazada a la muchacha y el papá le dice hijito no te tienes que casar con ella Reconozcamos al niño y te ayudo y le pagamos y etcétera, pero no te tienes que amarrar a una mujer a esta edad tan joven. Esto viene porque no se le enseña al chico a asumir su responsabilidad y a decir: ¿Sabes qué? ¿Tuviste relaciones con una mujer? ¿Te consideraste hombre para tener relaciones con una mujer? Pues debes de ser igual de hombre para responder ante lo que está pasando pero nuestra sociedad no quiere hacer eso, nuestra sociedad quiere mantener este tipo de irresponsabilidad prolongado. Jesús, que es el hombre por excelencia, es la figura masculina por excelencia. Vemos que toma su responsabilidad a una edad temprana, ¿sí? Y nos damos cuenta que cuando él habla con su madre empieza a dirigirse a ella ya no como mamá, ¿verdad? Aquí tenemos Lamentablemente nuestra tradición eh, nacional de la Iglesia Popular, eh, perdón por mis amigos católicos, pero es la Iglesia Católica la que difunde mucho este concepto de que es el niño Jesús en los brazos de María, la Madre, y obviamente un Padre ausente nunca se ve el Padre por ningún lado. Por eso tenemos que, dicen la Santa Madre Iglesia Católica y... Sí. clava todo por el lado de la mamá y, y no se reconoce mucho la autoridad del papá. ¿Sí? Y entonces tenemos que esta situación uh, nos afecta en nuestra cosmovisión de las cosas porque nosotros tenemos una cosmovisión muy apegada a mamá. ¿Sí? La claridad social. Al tercer día, haciéndose las bodas de Caná en Galilea, estaba eh, allí la madre de Jesús. Y también fue llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús vino, le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tengo, con, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. En Juan 2, 1 al 4, vuelve la situación. La mamá de Jesús quiere tomar control sobre él y Jesús le dice, mamá, hasta aquí. ¿Sí? Todavía no llega mi tiempo. De hecho, no le dice mamá, le dice mujer. ¿Sí? No es que él menospreciara a su mamá, pero él empieza, él, de hecho lo empezó a marcar desde chico y lo sigue reiterando ahí. ¿Sabes qué? Yo soy el hombre, yo tengo que tomar mis propias decisiones, mi propia responsabilidad en el momento que a mí me toca. Bien, pues es un tema interesante, ¿verdad? Podemos hablar más todavía de esto, tenemos todavía más material al respecto, así que si te quedaron dudas, pues puedes, ya sabes, 811-243-6434, mandarme tu comentario eh, y nos vemos la próxima semana para continuar con este tema interesante. Si te quedaste entrincado con él y dices, ¿sabes que no estoy de acuerdo? Entonces no te pierdas el próximo programa. Ahí vamos a hablar más de esto y vamos a tener oportunidad de despejar algunas dudas. Por el día de hoy, muchas gracias por tu atención y vamos a terminar con una breve oración. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de hablar de estos temas y te pedimos que podamos tener una vida balanceada dentro de nuestra casa que no seamos cargados al lado del hombre o de la mujer sino que entendamos la obra que tú has hecho en nuestra vida en el nombre de Jesús amén buenos días y hasta la próxima